La administración de Daniel Ortega se copió y superó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su ley para controlar financiamientos extranjeros. En Rusia, la ley de agentes extranjeros, que data de 2017, es directa contra ONGs y medios de comunicación que reciban dinero del exterior. Expertos en derechos señalan que, por otro lado, la iniciativa nicaragüense atropella la constitución política, dado que además inhibe políticamente a los que se registren en ella por recibir algún tipo de recursos extranjeros. La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, no dijo ni una sola palabra en su monólogo de este miércoles sobre la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, pese a que siempre atiza a sus simpatizantes a que respalden sus propuestas. Por el contrario, reiteró su petición de penas elevadas para quienes cometan lo que califica como crímenes de odio. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, calificó de arbitraria, totalitaria y confiscatoria la iniciativa de ley de agentes extranjeros, que según el empresario puede crear un caos gigantesco en este país. Healy manifestó que usarán todas las herramientas que tengan a su alcance para defenderse de este tipo de ley. La jueza sandinista Deyanira Traña del Juzgado de Bluefields declaró culpable por el delito de calumnia a la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima. La periodista enfrentó la acusación interpuesta por extrabajadoras de la alcaldía del Rama, que argumentaron sentirse aludidas en una nota sobre casos de corrupción en la comuna. Calúa calificó la sentencia como injusta y rechazó la criminalización del periodismo independiente. Los familiares de los presos políticos Cristian Meneses y Jader González, quienes denunciaron que el miércoles 15 de septiembre fueron agredidos a su ingreso al sistema penitenciario en Tipitapa, señalaron que han solicitado a las autoridades del penal verlos para constatar la condición en la que se encuentran, pero les niegan el acceso y se burlan de ellos, mostrándoles únicamente fotografías. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles la aplicación de posibles nuevas sanciones contra las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Trump lanzó su advertencia desde la Casa Blanca, al momento que anunciaba más sanciones para el régimen de Cuba. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Gabriela Castillo.